Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Los detalles de la esperadísima serie firmada por iProduction, en la que Kerem Bursin y Afsan Ursan Kaktutan compartirán los papeles principales, empiezan a esclarecerse. Por último, Kerem Bursin, que apareció ante el público con el personaje de Serkan Bolat en la serie de televisión Sensei Kap, que se emitió en Fox Televisión, lleva un tiempo viajando de ciudad en ciudad con su cámara para el comercial de líneas aéreas turcas, TI. Bursin, que completó la etapa de tiro en Anatolia, vino a Estambul para cumplir con su deber cívico. También se han dado a conocer los detalles de la nueva serie en la que Bursin tomará el papel principal, que completará el rodaje del comercial en Estambul la próxima semana. El famoso actor Kerem Bursin comenzará los preparativos de la serie que filmará para iProduction tan pronto como termine la etapa del comercial en Estambul. Bursin elegirá uno de los guiones y el casting comenzará rápidamente. Las negociaciones del canal para la serie también continúan. Se supo que el famoso actor quería comenzar a rodar en julio, ya que le gustaba trabajar más en los meses de verano. También se ha anunciado el nombre que se sentará en la silla del director de la esperada serie. Ali Bilgin, el director fundador de muchos proyectos de iProduction, comenzó a trabajar justo después del final de temporada de la serie de televisión Yarg. Según la noticia de Birsen Altuntas, Kerem Bursin dará vida al personaje de Oguz si no hay un nuevo cambio en la serie. Oguz aparecerá como el heredero obstinado de una familia muy rica y bien establecida. Afsan Ursan Kaktutan se está preparando actualmente para el personaje llamado Leyla. Supuestamente, Afsanur estaba tratando de ganar algo de peso para este drama. El elenco, que tomó tal decisión a pedido del productor, sorprendió al joven actor con esta solicitud, pero no quieren que Afsanur se vea demasiado débil en la pantalla. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos al tema de nuestra muy esperada noticia. Aquí está el tema de la serie Gunishm de Kerem Bursin y Afsan Ursan Kaktutan. Kerem Bursin y Afsan Ursan Kaktutan compartirán los papeles principales en la serie de televisión, cuyo nombre en código es Gunishm, y estarán en el plató la primera semana de junio. Continúan los preparativos de la serie, cuyo nombre en clave es Gunishm, en la que Kerem Bursin y Afsan Ursan Kaktutan compartirán los papeles principales. Ali Bilgin se sentará en la silla de director de la serie firmada por iProduction. Bilgin comenzó a hacer casting a principios de semana. Está previsto salir al plató la primera semana de junio, y emitir el primer episodio a mediados de julio. Las negociaciones del canal para la serie continúan. Canal Diso Televisión están entre los canales entrevistados. En la serie cuyo guión fue escrito por Kubra Zulun, su padre le deja un testamento a Gus, quien es el heredero de Alaka Holding. Y le pide que se haga cargo del negocio después de él, y que cuide a los hijos de su segunda esposa. Sin embargo, Oguz, que no tiene corazón para cumplir su voluntad, se cruza con Leyla, que la engaña con sus hermanos. Se piensa que Leyla llegó a casa como cuidadora a raíz de malentendidos. Se dice que la tan esperada serie y los nombres de los personajes cambiarán. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro video con sus seres queridos. Adiós.